Castro, estábamos mirando ya un avance, vamos al tape que tenemos con él. Dale, lo vemos. ¿Sos el encargado de cantar la canción que va a estar en todos los programas? Sí, la verdad que suerte que tuve oportunidad de hablar con los chicos, de hablar con la familia de Marcelo, de toda la familia televisiva, del canal también de América, y nada, contento que me ofrecieron esta oportunidad, es una ventana tremenda. ¿Te ofrecieron bailar también? Me han ofrecido, sí, me ofrecen bailar. Yo pedí a Valeria Massa, entonces como no pudieron cumplir eso, entonces no se pudo. ¿Preferiste cantar entonces? Exactamente, preferí cantar. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Vas y venís de Uruguay, Argentina? Sí, voy a Uruguay, me encanta Uruguay, ahora vuelvo. Nada, mi calma y todo, muchas cosas están en Uruguay y también en Argentina, no sé, el sur es lo que escojo y estoy contentísimo. A mí me encanta, sí. Ser una persona divina. Sí, sí. ¿Y cómo ha cambiado en los últimos tiempos, no? Porque... Se reinventa, se divierte. Le mete no le tiene miedo a nada. No. Yo, Diego, ¿vio por dónde es? Es por ahí. Y además para... Yo te lo digo todos los días, Coco, y no me haces caso. Es indiscutible que él tiene temunes, sí. Que los ponen y no podés quedarte sentado. No, o sea, tal cual. Son alegres. Son clásicos. Sí, sí, sí. Bueno, yo le pedí que cantara, que hiciera un recital un poco más, ¿no? Cantó un pedacito de una de sus canciones. ¿Ahora Ángel de Brito? Sí, uno de los jurados. Dale. Bueno, sensaciones de este primer programa. ¿Alcanzaste a ver dos parejas bailando? Feliz por el primer programa, por el debut, por los compañeros, las parejas. Me quedé con ganas de ver más baile, algo que me sorprenda, vi más de lo mismo. Pero también es que hay muchos nervios en el primer programa, ¿o no? Obvio. Todas las primeras veces acá son complicadas. O no conocen la pista, no conocen el estudio, los bailarines, los equipos todavía no se ensamblaron. Venía con la premisa de poner puntajes bajos. Para ir increyendo, pues si arrancas todo con 10, 9, 8, 7, es un embole. ¿Es esto el menos uno? ¿Existe o era broma? No, el menos uno está, el menos dos también, y bueno, vamos a ver si lo aplicamos en algún momento. Para un menos dos tiene que ser un desastre absoluto. A mí me gusta más el cero que el menos uno. ¿Sí? Me parece no te más ves contundente. ¿Con un negativo no está? No sé si va a ser un negativo, no. Para negativos hay otros años jurado. Gracias, chicos. Vamos a tener más para compartir, obviamente, ¿no? Ahora dentro de un ratito, pero ahora con todo gusto recibimos. ¡Bienvenido! A...